Muchas gracias. El tipo le dice al médico, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Dice el médico, yo si te alcanza. Un borracho llega hasta el edificio donde están los alcohólicos anónimos. Entra, abre la puerta y se asoma. Y en el momento que se asoma están los directivos de alcohólicos anónimos reunidos y le dice uno al borracho, ¿viene a inscribirse? Dice el borracho, no, vengo a borrarme. Un muchacho que trabajaba por primera vez en televisión y estaba muy preocupado por salir a tiempo, porque él sabía que la televisión había que estar en el momento preciso ahí. Y cuando llega al estudio, se maquilló a las 5 de la tarde, el programa era a las 10 de la noche. Y llega al estudio y le dice al coordinador, y me avisa que no quiero fallar, quiero salir a tiempo. El coordinador, usted no se preocupe, párese ahí que yo le aviso. Empezó el programa y a los 15 minutos se acerca al coordinador y le dice, ¡ya! El coordinador, espérese, compadre, yo le aviso. Yo le dije que yo le avisaba, yo le aviso. Como a la media hora vuelvo otra vez. ¿Me toca a mí? Dice el coordinador, espérese, no le toca todavía, quédese ahí, compadre. Yo le voy a avisar. Cuando yo le aviso, usted saca la carta y se le entrega. 5 minutos más tarde vuelvo otra vez. ¡Ya! Dice el tipo, espérese, ya le dije que se esperara. Como a los 45 minutos vuelvo otra vez. ¡Ya! Dice el coordinador, ¡ya! Y así sale, toca la puerta, sale la protagonista, le entrega la carta y dice ella, ha llegado tarde. Dice el tipo, se lo dije al come mierda, hace media hora que se lo estoy diciendo. Hay unas estatuas que están, bueno, han estado durante muchísimos años en el centro de una avenida inmensa en una ciudad importante de Sudamérica y llega un hada y el hada es así y toca a una de las estatuas y le dice, de ahora en adelante te vas a mover. Y la estatua es así y mueve los brazos y mueve las piernas. Dice, bájate, bájate del pedestal, tú verás que puedes caminar. Y la estatua se baja del pedestal. Llega donde está la otra estatua, ¡tan! Y la toca. Y le dice, tú también puedes moverte. Mueve los brazos. La estatua mueve los brazos. Y dice, mueve las piernas. Y se mueve. Y dice, bájate del pedestal. Y la estatua se baja. Y dice, una estatua. Dice, ¿qué te parece esto? Y dice, no, un milagro. Lo que estábamos esperando durante tantos años. Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, sígueme. Y salen caminando. Y venía una paloma caminando. Y dice, coge la paloma. Y dice, ¿qué? Dice, cágate y cágate en ella, cágate en ella. Un tipo que es muy nervioso llama a un amigo de él y la mujer de su amigo es gaga. Él no lo sabe y no le da tiempo tampoco a que la mujer conteste. Cuando descuelgan el teléfono le dice él a la mujer, el tipo, ¿Ernesto está ahí? Él era muy desesperado. Dice, ¿Ernesto está ahí? Dice la mujer, Dice el tipo, coño, está ocupado otra vez. Una mujer le avisan que el marido está en la estación de policía. Le han dado un entrepalo tremendo, está preso el hombre. Sale para allá desesperada para la estación de policía y llega a la estación de policía. ¿Qué le ha pasado a mi marido? Eso, marido, mírelo ahí. La mujer llega a la celda, mira al hombre, el hombre está lleno de sangre, le han dado un entrepalo. Dice, mi vida, ¿qué te pasó? Dice, sargento, ¿qué le pasó? Esta vez no le pasó nada, la próxima vez, ¿cuándo le va a pasar? ¿Usted sabe lo que hizo? Se emborrachó y se paró en medio de la calle y empezó a decir que compraba policía a peso y guardias a medio peso. Dice, no le haga caso, o sea, entonces siempre que se emborracha le da por comprar mierda. Un avión que había salido de Alabama estaba volando sobre territorio americano y tiene problemas con los motores. Empezó el avión a perder altura, empezó a bajar y empezaron a tirar del avión todo lo que pesara. Tiraron todo el equipaje, toda la carga, los cubiertos, los vasos, la bebida, la comida. Todo, todo lo tiraron. Pero a pesar de eso, el avión bajaba todavía un poquito. Entonces salió el capitán y dijo, señores, hemos tirado todo lo que estimábamos que no necesitábamos. O sea, el equipaje, la comida, esto les explicó. Pero a pesar de eso, el avión todavía sigue perdiendo un poquito de altura. Esto, según los cálculos de nuestro ingeniero de vuelo, lo podemos resolver si una persona se tira.
O sea, hay que sacrificar un ser humano aquí en estas cosas. Son 85 pasajeros y 7 tripulantes, pero yo no puedo sacrificar a un tripulante porque me hacen falta. Así que yo voy a tener que escoger una persona y tirarla al espacio. Habían de los 85 pasajeros, 84 blancos, rubios de ojos azules y un negro. Entonces, todos los blancos hicieron así y miraron para el negro. El capitán que se dio cuenta dijo, señores, un momento, me he dado cuenta de que ustedes han tomado esto equivocadamente. La discriminación se acabó en los Estados Unidos hace muchísimo tiempo, quiero advertirles eso. Y si nosotros vamos a escoger a un pasajero, vamos a escoger al pasajero que tenga menor capacidad intelectual, el pasajero menos útil a la humanidad, o sea, el que sea menos útil, será el que lanzaremos al espacio. Yo voy a hacer una serie de preguntas. En estas preguntas, pues el que conteste no tendrá problema. Y el que falle, pues ese será el que tendrá que tirarse. No queda más remedio, tendrá que sacrificarse en nombre de todos los demás pasajeros. Le dice a un rubio de ojos azules, le dice, a ver, usted, ¿qué fue lo que determinó el fin de la guerra entre los americanos y los japoneses? Dice el rubio de ojos azules, el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima. Dice, muy bien, dice, para allá. Usted, ¿quién era el presidente de los Estados Unidos cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima? Dice el tipo, Harry S. Truman. Dice, muy bien, dice, para allá. A ver usted, ¿cuántos japoneses murieron cuando se lanzó la bomba atómica en Hiroshima? Dice el rubio, 250.000 japoneses. Muy bien, correcto, échese para allá. Y se vira para el negro y dice, a ver usted, dígame el nombre, la dirección y el número de pasaporte de esos 250.000 japoneses. En el cuartel general se recibió un telegrama diciendo que el padre de un soldado apellido Martínez se había muerto. Entonces el coronel llama al comandante y dice, mire comandante, el padre de Martínez, soldado Martínez, murió y queremos que usted le dé la noticia. Dice el comandante, mire coronel, no me busque a mí para esa misión porque yo a Martínez, además de tenerle muchísimo afecto, sé lo que él quería a su padre. Ese muchacho es lo que tiene con el padre, es una obsesión. Y yo soy incapaz de dar la noticia porque yo no puedo dar la noticia a ese muchacho. ¿Por qué usted no llama al capitán y se lo plantea al capitán? Bueno, está bien. Llaman al capitán, llega el capitán y dice lo mismo. Dice, ¿a quién? A Martínez. Con lo que ese muchacho quiere el padre, yo darle noticia. No, yo no paso por ese momento. Usted perdóneme, coronel, pero releveme de esa obligación porque yo no puedo. De ninguna manera yo le doy a ese muchacho la noticia. Dice, coronel, te ha visto. Bueno, llamen al teniente ahí, llaman al teniente. Se lo plantean al teniente y dice el teniente, no, yo tampoco. Yo a Martínez no le digo que el padre se le murió. ¿Qué va? Ese muchacho le da algo si yo le doy esa noticia. Llamen al sargento. Llaman al sargento, y entra un sargento, barrigón así. El cinturón por debajo de la barriga. Dice, ¿qué pasa aquí? Dice, no, mire, es que se murió el padre de Martínez. Dice, bueno, ¿y qué? No, es que queremos dar la noticia de que el padre murió. Dice, bueno, pues eso es muy fácil, esa noticia se le dice. Dice, no, pero no se le puede dar la noticia así. Hay que dar la noticia al muchacho porque tenemos entendido que él quería mucho a su padre, según me ha dicho el comandante y según me ha dicho el capitán, el muchacho tenía idolatría con su padre. Dice, bueno, por eso a mí no me importa, este es el ejército, y el ejército es el ejército, la noticia hay que darla. Y si hay que dar la noticia, yo se la doy. Dice, bueno, désela usted, sargento. Dice, muy bien. Mándeme a formar el pelotón ahí. Forman el pelotón. El padre frente al pelotón. Dice, ¡atención! Se para al lado de Martínez. Dice, a ver, todo el que tenga el padre vivo que dé un paso al frente, no te me vayas a mover de ahí, Martínez. Hubo un accidente de aviación y en ese accidente iba un tipo que se salvó solamente un tipo. Y este tipo tenía delirio con el violín, él tocaba violín, tenía una obsesión con ese instrumento y andaba siempre con su violín. Y el violín se le salvó también, no se rompió ni nada. Cayó. A las 2 horas de estar en tierra, que vio que no había salvación para el resto de la gente, empezó a caminar por la selva. Y a caminar, y a caminar. Y al rato, siente un rugido de un león. Dice, ah, la cosa está malísima. Se pone a mirar y ve que el león venía para encima de él. Le vuelve las espaldas al león. Y dice, bueno, voy a morir como siempre me ha gustado morir.
voy a tocar el violín y que me mate. No quiero tocarlo de frente para no verlo cuando me va a matar, pero bueno, le voy a virar la espalda y voy a empezar a tocar mi violín. Y le viro la espalda y empiezo a tocar el violín. Una cosa de moza muy bonita. Pasa un minuto, pasan dos minutos, pasan tres minutos y el león no lo atacaba. Se vira para atrás y cuando se vira para atrás ve el león que tenía las dos patas cruzadas así, la cabeza puesta sobre las dos patas y oyendo al tipo. Eso le produjo una satisfacción tremenda, porque a él nunca le había dado, a nadie le había dado importancia como tocaba el violín. Y yo, qué cosa más curiosa, qué sensibilidad este animal, qué cosa más linda. A mí me hubiera importado poco morirme, pero ahora esto lo disfruto doblemente, porque salvo la vida y al mismo tiempo disfruto que un león admire mi arte. Venía otro león por ahí, ¡ah! Dice, ah, violín con él, y le vira la espalda. Y empieza a tocar la misma melodía, la misma melodía. Un poquito rato mira para atrás y ve al león también con las dos patitas cruzadas y oyendo la melodía. El tipo estaba encantado, como si hubiera estado en Carnegie Hall. Otro león, ¡ay! Vuelvo a traer el violín, mira para atrás un poquito, el león con las dos patas cruzadas y oyendo Mozart. Otro león, ¡ay! Así, mira, pero el león así sigue corriendo, ¡ay! Se le tira arriba y lo mata. Y dice un león al otro, yo sabía que el sordo no iba a joder el concierto. Un millonario tejano, millonario americano, se encuentra con un cubano en el aeropuerto. El cubano se le acerca y le dice, oiga, ¿usted no es Mr. Jones, el famoso millonario tejano? Dice el tipo, sí señor, yo mismo soy Mr. Jones. Dice, ¿cómo usted me conoce? Si yo soy Tony González, usted debía conocerme a mí, porque a mí me conoce todo el mundo. Yo soy Tony González. Dice el tipo, Tony González, no lo conozco, Tony González. Dice, bueno, pues yo soy Tony González. A mí me conoce todo el mundo, y yo conozco a todo el mundo. Le cayó en gracia al americano, el cubano, dice el americano, ¿verdad que tú conoces a todo el mundo? Dice, sí señor, yo conozco a todo el mundo. Dice, mira qué casualidad, dice, yo voy para Washington ahora y me voy a entrevistar con una persona muy importante de Washington. Dice el cubano, ¿no será con Carter, no? Dice, sí señor, con Mr. Carter. Dice, bueno, si me llevas allí, yo soy íntimo amigo de él. Dice, ¿tú eres amigo de Carter? Dice, sí señor, yo soy amigo de Carter. Cuando empezó a sembrar maní, ya yo era amigo de él. Llévame allí para que tú veas. Bueno, lo montan en el avión que tenía él, su avión particular, y arrancan para allá, para Washington. Llegan a Washington, llegan a la Casa Blanca, tocan, Carter abre la puerta y cuando dice, Tony, ¿qué estás haciendo aquí, Tony? Le da un abrazo a Carter y el americano se queda asombrado. Oye, ¿verdad lo que dice el cubano? Es que conoce a gente importante. Bueno, Carter se fue para allá con el cubano, hablaron en privado un largo rato, salieron, y cuando salieron, ya el americano estaba un poco impresionado. Dice, ¿verdad que Tony González dice, Tony, I have to go to Hollywood. Yo voy a Hollywood y a ver si tú conoces a las personas, a quien tú quieras conocer, Sinatra, Barbara Streisand, ¿a quién? Dime a quién. Dice el americano, yo voy a saludar a Jacqueline Bisset. Do you know Jacqueline Bisset? Dice que si yo conozco a Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset era camarera en un restaurante que yo trabajaba, mi hermano. Mucho antes de ir para Hollywood. Vamos para allá para que tú veas. Llegan allá, finalmente tocan la puerta, sale Jacqueline Bisset y dice, Tony, what are you doing here? Pues, le da un abrazo a Tony otra vez y el americano se quedó mosqueado otra vez. Dice el americano, Tony, I'm going to Italy tomorrow. Dice, ah, ¿vas a Italia? Dice, ah, yo conozco Italia, para mí eso es como si estuviera aquí en Miami. Ese tipo, ok, vamos a ir a Italia y yo quiero ver si tú conoces a una persona muy importante que hay en Italia. Entonces, ok, lo que usted diga, a mí no me importa, vamos. Llegaron a Roma, fueron al Vaticano, la plaza del Vaticano estaba llena, había infinidad de personas allí. Entran, pero cuando entra se pierde Tony. El americano se pone a buscar a Tony y no lo ve. Estaba el Papa hablando en el balcón. El americano se pone a oír al Papa y dice, bueno, la primera vez que Tony estaba parado al lado del Papa. Coge los anteojos, mira para allá, y efectivamente era Tony. Y le dice a un italiano que había al lado, dice, ¿usted me hace el favor? ¿Usted conoce a aquel señor que está ahí en el balcón? Dice el italiano, bueno, al del gorrito colorado no lo conozco, porque está al lado de Tony González, un cubano. Este tipo era viajante de medicina
y estaba recorriendo el país. Llega a un pueblo y se entera que una familia de él, unos familiares de él, vivían en una finca cerca del pueblo ese. Iba allí a la finca a visitar a los familiares, que hacía muchísimo tiempo que no los veía. Visitó a todo el mundo, hablaron durante largo rato, almorzó con ellos y se le olvidó una caja con unas pastillas de chocolate, pero eran pastillas laxantes, un laxante bastante fuerte, pero que eran chocolaticos, eran unos chocolates. 150 pastillas de chocolatico esas. Y lo dejó en el cuarto de la abuela de él, y a la vieja le encantaba el chocolate. Bueno, él siguió su recorrido, vendió toda la medicina que tenía que vender, cogió todas las órdenes, y al regreso pensó volver a pasar por allí para saludar otra vez a la familia, que hacía tantos años que no lo veía. Y fue allí y llegó. Ellos vivían en el campo. Y claro, cuando entró, en el campo lo que hay es letrina. Entonces veo una letrina, la letrina estaba con la puerta abierta y la vieja estaba sentada, la abuela, estaba sentada en la letrina. Entonces él la vio y dijo, ¡abuela! Pero la vieja nada más que lo miró, no lo saludó. Entró a la casa y cuando entra a la casa dice, oye, ¿qué le pasa, abuela? Que la vi ahí en la letrina, que estaba la puerta abierta, por cierto, y la saludé y no me contestó. Dice, no, si abuela murió hace una semana. Estamos esperando que acabe de cagar para enterrarla. Yo, en contra de la opinión de muchos, opino que los políticos son una gente que son dignos de lástima. Vaya, yo creo que si los políticos pudieran defenderse con las armas que ellos quisieran defenderse, o sea, si pudieran utilizar las palabras que ellos quisieran utilizar en su discurso, pues las cosas les serían un poco más fáciles. Por ejemplo, vamos a imaginarnos el presidente de una república que está tratando de reelegirse, pero que va a decir el discurso utilizando las palabras que yo utilizo. Vaya, las palabras estas. Este presidente diría más o menos así. Ahora me atacan porque voy a reelegirme. Bueno, yo no tengo nada que ocultar. Yo voy a reelegirme. Tendría que ser yo muy come mierda para no hacerlo. La calumnia y la infamia han sido las dos armas que están esgrimiendo nuestros enemigos. Ayer dijeron que mi hermano, a quien yo nombré ministro de Educación, es un incapacitado, es un individuo sin cultura, sin la cultura necesaria para ser ministro de Educación. Y el único argumento que tienen en contra de él es que tuvo que repetir el kindergarten.
Cuando nosotros llegamos al poder, cuando yo llegué a la presidencia de la República, que le dije al ministro de Hacienda que hiciera un arqueo, que le dije al ministro de Hacienda que me hiciera un informe sobre lo que teníamos, sobre el capital que habían dejado, sobre el capital que había dejado el gobierno anterior, y me reuní con el ministro de Hacienda y me dijo lo que había en el tesoro, no me quedó más remedio que decir ¡ñá! Porque se lo habían llevado todo, absolutamente todo. La primera dama de una república es la primera dama, llámese como se llame, y sea la esposa de quien sea. Bueno, pues la primera dama de esta república, que es mi esposa, está siendo atacada. Están regando que mi esposa no debe ser primera dama porque ella es muy culona. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué tiene que ver que sea culona en un país donde hay tantas mujeres culonas. En un país donde a una mujer planchada no hay quien la mire por la calle. Los ataques son diversos. Han regado que yo tengo 20 millones de dólares en Suiza. El otro día, cuando me reuní con los senadores de la oposición, el líder de los senadores de la oposición, de una manera desfachatada, me llamó a un lado y me dijo: presidente, ¿es cierto que usted tiene 20 millones de dólares en Suiza? Y no pude contenerme. Le dije: chico, está bueno ya, no jodan más. Porque es que no podía decirle otra cosa. En cuanto a lo que a mí me llamen, en cuanto a los apodos que me ponen o los nombretes que me ponen, eso a mí me tiene sin cuidado. Yo sé que a mí me dicen el mojón de Palacio. Porque mi estatura es pequeña. Pero déjenme decirle esto a mis detractores, déjenme decirle esto a mis enemigos. Yo voy a postularme y yo voy a ganar en las elecciones. Así es que prepárense porque van a tener que comerse este mojón 4 años más. Hay dos cubanos a quienes yo siempre he querido darles un homenaje y quisiera que ustedes me ayudaran en esto. Uno de ellos es el cubano que inventó eso de ponerle a las máquinas de escribir americanas el acento y la tilde, el palito a la N, como dicen aquí en los anuncios de radio. Yo creo que cuando nosotros llegamos al exilio pasamos mucho trabajo con esta cosa de no tener acento y de no tener sobre todo el palito a la N, la ñ, que no teníamos ñ. Entonces, en una carta de amor, uno tenía que ponerle a una mujer Tristano Carino. Cosa que era ridícula, además, muy difícil. Yo recibí una carta de un amigo mío que me decía: los comunistas están cogiendo este país. No sé qué cono piensan los americanos. Pero lo que más me molestaba eran las tarjetitas que venían a fin de año, que las escribían a máquina y que decían: feliz año nuevo. Yo creo que ese cubano que inventó lo de la ñ y lo del acento merece un homenaje. No sé su nombre, no lo puedo mencionar, pero merece un homenaje. El otro cubano que merece un homenaje también, un homenaje grande, es el que ha inventado el último modelo de bidé. Ese bidé de 10 pesos que están vendiendo por ahí, que todo el mundo lo conoce. Cuando nosotros llegamos al exilio, el primer problema que había que resolver aquí era el bidé. Entonces fue cuando se puso de moda la famosa latica de melocotón.
Porque este país, que es el que más bidet fabrica en el mundo, es el que menos lo usa. Entonces, yo recuerdo, bueno, que un bidet de los normales, de eso, de los bravos, de los de duchita, eso. Pues ese vale 500 pesos. Y los cubanos ricos, cuando planeaban una casa, antes de decir dónde va el garaje, dónde va la piscina, decían dónde va el bidet. Pero bueno, los que no tenían los 500 pesos para gastarse, lo tenían que resolver. Y entonces inventaron un bidet que valía, yo recuerdo que valía 30, 35 pesos, que lo instalaban, pero la instalación era un poco complicada. Bueno, pero aquel bidet se resolvió. Ahora, este de ahora, este que yo vi el otro día, este sí es un fenómeno. Primero porque es muy sencillo, porque es una gomita nada más y tiene una duchita al final de la gomita. Y funciona también muy sencillo, es muy sencillo funcionando. Se abre la cadena y baja el agua, y cuando el agua empieza a subir es cuando él empieza a funcionar. El único problema que tiene es que la persona que lo utilice tiene que ser muy rápida y tener muy buena puntería. Ustedes saben que en Estados Unidos se está haciendo una campaña para terminar con la violencia en la televisión. Yo estoy de acuerdo con eso y todos estamos de acuerdo con eso. Hay mucha violencia en televisión. Pero no se habla de qué es lo que va a sustituir la violencia. O sea, van a quitar la violencia, pero no hablan de lo que va a sustituir eso. Yo creo que a los niños hay que darle, cuando se sustituye la violencia, hay que darle otra cosa. Yo he pensado que a través de estos discos yo puedo ofrecerle algo a los niños, algo útil para que se entretengan. Por ejemplo, unas maldades que sean sanas. Así es que de ahora en adelante me voy a referir a los niños. Querido amiguito, cuando te encuentres con otro niño que no haya oído este disco, desde luego, pues si lo oye ya sabe el truco, tú le dices: oye, a que tú no puedes decir con los dientes cerrados, yo no como pan, pero con los dientes cerrados. Entonces, cuando el otro niño diga: yo no como pan, tú dices: pero comes mierda. Hay dos maneras de hablar. Yo creo que hay dos maneras de hablar. Una es la manera normal, o la manera decente, o la manera fina, y la otra es la manera brusca, la manera tosca, la manera vulgar, o la manera práctica, depende, ¿no? Pero de todas maneras hay gente que, en lugar de decir, por ejemplo, es una muchacha muy hermosa, pero algo tonta, dicen: está buena, pero es un poco como mierda. En lugar de decir: tiene un estrabismo un poco exagerado, dicen: manda un bizco de carajo. En lugar de decir: preguntó por ti un señor español que tiene las piernas algo arqueadas, y te estuvo buscando un gallego sambo ahí. Vino a verte una señora de color con una región glútea un poco desarrollada. Oye, preguntó por ti una negra culona. Tiene un virus estomacal. Tiene cagalera. Aquí hay alguien a quien no le huelen bien los pies. ¡No, qué peste se corre! Ustedes se imaginan si los médicos, en lugar de decirle al paciente: movió el vientre, le dijeran: ya cagó. O en lugar de decirle:
ha expulsado gases. Que le digan, se ha tirado con un peo hoy. Cada vez que pienso en ti, en esta época de año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño. Y ahora para aumentar esta desdicha completa, hoy recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar cuando veo un arbolito con sus farolitos, yo no sé qué hacer. Y cuando sirven la cena en la Nochebuena, no puedo comer. Y después del quinto ron, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón. Y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Y me cago en ti. Yo de tu lado me fui porque tu cariño es malo, por eso me doy dos palos y después me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.